Hola marketers, ya sabéis que somos unos obsesos de la optimización de la pasarela de pagos. Es un momento crucial y no podemos permitirnos dejar escapar a usuarios que ya nos han demostrado que están muy interesados en comprar nuestros productos. Una de las claves está en tener alternativas de pago. Al final, permitir que el usuario pague con aquel sistema con el que se sienta más cómodo, sea tarjeta, transferencia, PayPal, Amazon Pay o lo que sea. Y siempre deberíamos darle al menos una alternativa de facilidades de pago, de que pueda aplazar o financiar el pago del producto. Esto ha evolucionado muchísimo en los últimos meses, así que vamos a ver tres ejemplos, tres tipos de pago aplazado que tiene en este caso Secura para mejorarlo todo: el ratio de conversión, el ticket medio y la recurrencia. Su foco está en ofrecer el proceso lo más rápido y transparente posible para maximizar la conversión en tu web o en tu tienda. Está integrado en más de 2.700 tiendas, lo han usado más de 1 millón de personas, de clientes, en varios países, lo que facilita, entre otras cosas, que igual el que va a tu web ya haya usado Secura y, por tanto, el proceso de aprobación sea aún más rápido. Vamos con el Divide en tres. El funcionamiento de este producto es ultra sencillo. Ofrece al usuario un desbloqueo mental casi imposible de rechazar, porque en el fondo lo que dice es: paga exactamente lo mismo en 3 meses, sin ningún coste adicional, sin ningún interés, sin ningún nada. Al final el comercio pagará algo, pero para el usuario es crema. Según los datos de Secura, este producto suele aumentar un 20% el número de pedidos y sobre todo en clientes nuevos. Es decir, suele ser incremental en usuarios que seguramente habrías perdido, no habrían comprado si no lo tuvieses. Encaja muy bien con el perfil de cliente joven que le va bien lo de pagar en 3 meses porque igual tiene poco dinero, pero que le da perecísima el tener que ponerse con movidas de financiación, intereses, TAEs, etc. Y el funcionamiento es muy sencillo, vamos a verlo con el caso de Santa Eulalia. Pues estamos en Santa Eulalia, llegamos al checkout y tenemos la opción págalo en 3 sin intereses. En el más info nos da una información de transparencia, ¿no? No te lo gastes todo, págalo en 3 meses por el mismo precio, te aclara que necesitas DNI, número de móvil, tarjeta, gratis, comodísimo, sin ataduras, tus datos protegidos, en plan no venden los datos a terceros, están ahí garantizando que no hay problema. Finalizamos pedido. Aquí entras a interaccionar, ¿no? Realmente esto es de Secura, esos colores se nota. Más información, todo a la vista, sin coste sorpresa. Tienes ahí como información de repente de transparencia, de tranquilizarte. Siempre libre, amortiza cuando quieras. Si quieres pagarlo de golpe, no tendrás problemas y no pagarás por pagarlo antes. Porque en el fondo quien asume el riesgo aquí es Secura. Encantados de que le pagues sin trucos, que no venden los datos. Volvemos a lo mismo. Que te cobrarán automáticamente, que no hay que estar organizando nada. Aquí si haces la suma, esto es la suma exacta del producto que yo estaba testeando. ¿Qué datos hay que poner? Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, el DNI, mi número de teléfono, entiendo y acepto la política, avisan de que nos enviarán un SMS para verificar que los datos son míos y que no estamos dando el número de otro. Siguiente, nos llega el SMS, metemos el código. Y nos piden el último paso, el número de tarjeta con el que pagaríamos, en este caso, el primero de los 3 pagos. Y ahí ya sí, pagar esta cantidad. Ojo, detalle no menor, que no nos pide ni escaneo del DNI ni de la tarjeta. Es, insisto, pensado en que sea lo más rápido posible para maximizar la conversión. Pago fraccionado. Este es probablemente el más conocido, el que más se suele ver en los e-commerce. Secura lo hace masticando al máximo las opciones para que sea más sencillo, ¿no? Albacero así paquetizado te da pagar en 3 o 4 meses, en 6, 12 o 18 meses. Y así permite que el flujo de decisión sea más ordenado y más sencillo. El proceso es prácticamente el mismo que el anterior. Vamos a verlo ejemplificado comprándonos una pantalla en game.es. Vale, estamos en game. Finalizar compra, qué pantalloco, continuar datos de compra. Aquí curiosamente ya nos piden los datos pensados en el formato que nos pedirá Secura, ¿no? Vemos que ya nos pide lo del fecha de nacimiento, ya es un campo que quedará después directamente cubierto cuando vayamos al pago con Secura. Y si tuviésemos otro, pues se lo habríamos cubierto simplemente para Game. Y el DNI lo mismo, como lo hemos cubierto aquí, ya no habrá que volver a cubrirlo más tarde. Dirección. Vale, aquí están las opciones de pago. En las opciones aparece Secura
Y acá te dice, te informamos que estos datos que te hemos pedido los vamos a mover a Secura. Pues perfecto, ya todo claro. Le damos a finalizar y entramos en el flujo, que es lo mismo que el que veíamos antes del divide en 3, pero que te pregunta, ¿en cuántos plazos quieres pagarlo? ¿3 cuotas, 6 o 12? En este caso, cada e-commerce escoge las que más se adapten a sus necesidades. Aquí vemos que están los datos de Secura, que ya nos dice, ¿qué tiene de coste? 5 euros por cuota. 5 euros por cuota la financiación. Entiendo la política, los datos ya están cubiertos. Siguiente. Me pide el teléfono, me va a mandar el código, cubro el código y número de tarjeta para hacer de nuevo ese primer pago de la primera cuota de la compra. Listo. Lo del paga después es casi mágico. Es una especie de pago contra reembolso. Al final hay muchos usuarios a los que les da cierta pereza, les molesta un poco el estar pagando algo cuando aún no tienen el producto, ¿no? Es como que, ¿y si me estafan? ¿Si me llega algo distinto? ¿Si llega en mal estado? El paga después te permite mantener el control sobre la situación. Compras y tienes hasta 7 días para ejecutar el pago, lo cual en el 99% de las ocasiones permite que ya hayas recibido el producto y ya tengas esa garantía de que se ha recibido correctamente. Para el usuario son todo ventajas, porque no tiene ninguna comisión. Es decir, vuelve a ser como el dividend 3, donde no hay ningún tipo de interés. Para el usuario son todo ventajas, porque no tiene ningún tipo de comisión y además ni siquiera tiene que poner los datos bancarios. Con lo cual es súper ágil de aprobar. Es Secura el que asume en este caso el riesgo. Secura va a pagarle al comercio, pero es Secura el que después tiene que mandarle el email al cliente para de 7 días más tarde pedirle los datos bancarios o mandarle el enlace a hacer el pago, ¿no? Vamos a ver cómo funciona comprándonos una camiseta en Venka.es. ¿Vale? Vamos a escoger aquí una camiseta de 16 euros que ya pone aquí compra ahora, paga en 7 días con Secura. ¿Vale? Camiseta basic, ¿eh? Ya veis que no. Añadir, ver cesta. Vale. Promociones, aquí está mi camiseta bandeado. Comenzar el pedido. Vale. Formas de envío, a domicilio. Forma de pago. Vale. Tarjeta de crédito. Compra ahora y paga en 7 días gratis, ya te lo destaca. 7 días, sin coste añadido, por Secura. Recibe tu compra antes de pagar, solo DNI y número de móvil, es decir, ni siquiera tarjeta. Refuerzan bastante, ¿no? Este rollo te explica todo bien. Y que aún después podrás pagar con tarjeta, transferencia o ingreso en cuenta. Te darán alternativas. Vamos a ello. Y el proceso, muy parecido a los que ya vimos. Datos personales que ya ha recibido, el teléfono también, dirección también. No ha pillado la fecha de nacimiento, que esto podría haber llegado automático. Y listo. Confirmará que el teléfono es mío. ¿Se atreverá Rubén a clicar en siguiente? Lo veremos después de la publicidad. Hablando de publicidad, ¿conoces Marketing for E-commerce Academy? Estamos a punto de empezar nuestros cursos diplomado de marketing digital a finales de marzo en horario LATAM y a mediados de abril en horario España. Así que sigue el enlace que te dejamos y te daremos un mimo de descuento a los seguidores de YouTube. Es siguiente y ya estaría, porque aquí ni siquiera te pide los datos bancarios. Pues ya veis, tres productos distintos para facilitar que el usuario se anime al final lo que busquemos, a que compre, a que cierre la compra en nuestra web o tienda física. Pero es que no solo eso, lo normal es que el usuario que use este tipo de servicios y ya sepa cómo funcionan, acabe acostumbrándose a usarlos y por lo tanto tienda a tener un ticket medio más alto, porque como lo paga en varios meses, puede permitirse compras un poco más grandes y que además recompre, ¿no? Que sea un cliente más fiel en tu tienda online. Así que ya sabes, si tienes un e-commerce, no dudes en implementar uno de estos productos y si te ha gustado, déjanos un like, déjanos un comentario sobre cuál es el producto que más te gusta o que crees que mejor funciona en e-commerce. Sobre todo, suscríbete al canal que es gratis y nos vemos la próxima semana. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.